La cantant Ainhoa Canta la Piedra ens acompanya avui al plató de Contraportada per presentar-nos el seu últim disc titulat ADN, un treball en què la música i les lletres han estat creades per la pròpia artista. Bienvenida, Ainhoa. Hola, buenas, un placer. Com hem dit, estàs presentant aquest disc ADN que confirma ja aquesta marca Ainhoa Canta la Piedra, ¿no? Eso soy yo, eso dicen. Y sobre todo, pero como bien has contado, pues es un disco en el que los 13 tracks, y digo 13 porque son 12 más un dueto, están compuestos por mí, lo cual me honra y me llena de orgullo, bueno, porque en los tiempos que corren soy artista independiente y bueno, pues me he dado el lujo, el placer y la suerte de hacer un disco entero con todo lo que yo soy. Por eso se llama ADN, ¿no? Sí. Mi vida y todo contado por mí, cantado por mí, ¿qué más puedo pedir? Y ya que has escrit lletres, músiques, també cantes, ¿quina part del procés t'agrada més? La que más me gusta. Bueno, a mí realmente hay dos momentos diferentes, ¿no? Que es la que estás en tu casa componiendo con la guitarra y un poco te dejas llevar por las musas. Y luego la final, ¿no? O sea, la primera sería esa, donde nace la canción, a donde realmente acaba de llegar al nacimiento, que es el público, el directo, ¿no? Donde compartes pues esas sensaciones, esa música con el público directo, sí. Imagino también que ets mesos de treball, ¿no? A casa, a l'estudi, que deuen ser moltíssimes hores. Sí, son bastantes horas. Pero bueno, al final es que este trabajo han sido 4 años, imagínate, ¿no? Claro, también como artista independiente, pues todos los cales, los dineritos, ¿no? Hay que ganarlos y realmente pues ir ahorrando para pues todo lo que yo gano lo invierto y lo reinvierto en mi trabajo, en mi niño, mi ADN. ¿Y ADN de qué nos parla? Pues mira, realmente cuando la gente escucha ADN me dice, a ver, esto, o sea, habla de ti seguro, ¿no? Está claro, ¿no? Digo, pues sí, mira, es un trabajo creo que importante para mí, el que todo sea un círculo bien cerrado, ¿no? Es decir, ¿me permites? Sí. La portada es súper importante para que la gente entienda un poco el significado de por qué es ADN, ¿no? O sea, yo estoy, pues como puede ser, bien desnudita, ¿ok? Así, a la fresquita, a la fresquibiris. Y lo que me recubre y lo que me cubre y lo que yo muestro a la gente y comparto pues son mis canciones. Así que por eso es mi ADN, realmente. Yo quiero que la gente me conozca desde mi forma de ser musical, ¿sí? ¿No? Como te decía antes, yo hablo de mis experiencias. Todo lo que escribo es de lo que yo he vivido, de lo que mejor puedo contar, ¿no? Mi vida, ¿no? Claro. Lo bueno, lo malo, el amor, el desamor, tú sabes, todo lo que hay en la vida. Y realmente así es como lo muestro, directamente y desnuda, pero mis canciones. Parlas que es 13, oi que sí, más 13, sí. Más un dueto. O sea, son 12 más un dueto. Más un dueto. Exactamente, sí. ¿Amb qui és el dueto? Ay, el guapísimo cantante Daniel Páez, es un cantante ecuatoriano. Tuve la suerte de conocerle hace ya 3 años y medio o así. Y fue en una gala benéfica en Madrid y a raíz de ahí pues surgió una buena química, una buena amistad. Y yo creo que sobre todo lo más importante, él también es artista independiente, nos entendemos a la perfección, sabemos lo que cuesta llegar a conseguir este sueño, ¿no? Y vivir de este sueño que es la música. Y él me dijo, oye, ¿te parece si cantas un tema conmigo? Y dije, pues sí, claro, ¿y tú cantas conmigo un tema? Y entonces ha sido como una colaboración súper amistosa, le quiero muchísimo, es una gran persona. Y bueno, pues el tema que canto con él en mi ADN se llama Te Busco. Es una canción además dedicada a la música, así que mejor imposible. Y aparte de Te Busco, sí. ¿Quina cançó ens recomana Ainhoa Canta la Piedra? La que yo recomiendo. Complicat, bueno, a vegades, ¿eh? No, qué va, uy, yo para esto no tengo problemas, tengo muy claro, porque hay 3 en este disco que me apasionan. Una, como te comentaba, es Te Busco. Primero porque está dedicada a la música y porque creo que es la balada más bonita de este disco. Y luego yo tendría otra que es Eres Tú. Es el single actual con el que, por supuesto, me doy a conocer con este disco. Una canción muy alegre, bueno, un videoclip. Yo creo, recomiendo a la gente que no pierda el tiempo, así. Hay un chico muy guapo que se llama Carlos López, desde aquí, actor y modelo guapísimo que estamos aquí. La estén ballena aquí, ¿eh? Sí, más vale verle que yo me callo, no hay ningún problema. Y es un amor y me ayudó mucho a hacer el videoclip porque, tú me entiendes, primera toma. Venga, Ainhoa, ponte en pelotitas y métete en la cama con un chico tan guapo. Això deu ser complicat. Ah, no, te lo digo yo que sí. Perquè, clar... Mira, mira, ahí estamos. Ahí estem veient el videoclip, perquè, clar, és compositora. Cantes, però també toca fer d'actriu en aquests videoclips. De todo. Ya en esta vida hay que hacer de todo. Bailarina también, de vez en cuando. Yo soy también la que, junto con Abel Solá, que es la persona que me ha hecho el diseño y la fotografía, también yo con él le digo, pues quiero esto, quiero lo otro. O sea... Al final, por eso es mi ADN, porque yo estoy metida hasta en las cosas más pequeñas, ¿no? Me gusta que la gente realmente vea un producto y un trabajo real, ¿no? Donde está mi persona.
Y te decía un poquito mi tercera canción, que yo me enrollo con las persianas. Mira, la canción que quizá en realidad más me gusta, porque creo que representa un poco mi estado actual, sería Nada es imposible. Para mí es un lema de vida actualmente, ¿no? Yo soy una persona trabajadora, luchadora, muy positiva, y creo que si uno quiere y trabaja por ello, nada es imposible, de verdad. Això és un molt bon missatge en els temps que corren, eh? No? Perquè potser ens falta aquesta injecció, no? I una cançó a vegades és la injecció que ens fa falta. I no, em parlaves d'Eres tu, d'aquest videoclip, del noi, que estem totes d'acord, que és molt guapo, però si em sembla anem a conèixer el disc d'Ainhoa, Canta la Piedra, anem a conèixer aquest single Eres tu i també anem a veure el videoclip, així que aquí el teniu. Tu, mi oscuridad, cuando estás lejos. Asesino de toda razón. Me enseñaste a jugar con fuego en los momentos de satisfacción que dibujamos con nuestros cuerpos. Nos aprendiste de una religión quererte a ti. Como una mentira que quiero olvidar, porque para amar solo hay que intentar buscar la felicidad. Eres tú, eres tú, eres tú. Ainhoa, nos ha encantado, ¿eh? A mí me ha encantado el videoclip. A mí también, yo también te lo digo claramente. Sí, ahí está. Ainhoa ADN va sortir en el mes de febrer i està tenint molt èxit, oi que sí? No me puedo quejar, la verdad es que sigo tocando madera, porque gracias al público, como artista independiente, con el crowdfunding del cual soy madrina, pues sí, he tenido la ayuda de los fans, de mis mecenas, de mis seguidores, y realmente, gracias también a ellos, hemos llegado, como bien comentabas, hace ya unos mesitos, en la salida del disco, por internet, importantes redes sociales y todas las páginas de venta de internet, iTunes, Spotify, todo esto. Pues tercer número, tercer puesto, quiero decir, de pop rock nacional en España, súper bien. Pero más importante todavía, que yo todavía casi no me lo creo, y de verdad, gracias. Número 20 a nivel mundial de venta de álbumes en iTunes. Eso es... Eso está muy bien, ¿no? Es una pasada, directamente. A més, avui en dia, que com comentava, les coses tan complicades al món de la música, especialment, arribar a aquestes xifres està molt, molt bé. Sí, sí, a més a nivell mundial. O sigui, esto a mi me reconforta i me hace, digamos, estoy a coger más carrerilla para seguir hacia adelante. A més, com comentaves, els teus fans t'han donat molt suport, vas fer una campanya de crowdfunding, oi que sí, amb mecenes, per aconseguir aquest disc, no? Sí, bueno, yo, como lo decía, soy orgullosa madrina, una loca, porque yo comencé en esos momentos en los que la gente decía... ¿Pero qué estás haciendo, niña? O sea, ¿cómo regalas tu disco completo, no? O sea, ¿has perdido los papeles? Y yo estaba convencida, y siempre lo he dicho, el público es que me hizo ganar Operación Triunfo, el público es que me apoya, que me sigue, y los artistas al final dependemos totalmente de los fans. Así que bueno, pues como artista independiente, y lo digo y lo repito porque estoy súper orgullosa de serlo también, pues sí, dije, si me fue también con el tercer disco Imperfecta, ¿por qué no voy a hacerlo también en el cuarto? Y así ha sido, se marcó una cantidad de 5.000 eurazos, que se dice rápido, y ahí están conmigo, casi 20 mecenas, han colaborado, aparecen sus nombres y apellidos en el disco, y nada, encantada y agradecida. Y aquí tenim, com molt bé ha descrit l'Ainhoa, el seu ADN, el seu fill. A mi m'ha agradat això de... és mi hijo, eh? Por supuesto, ya tengo 4 hijos, eh? 4? Sí, sí, 4 hijos, con sus nombres y apellidos. Ainhoa, com molt bé has dit tu, portes molt temps en el món de la música, vas guanyar Operación Triunfo, la segona edició. Com ha evolucionat, com ha madurat Ainhoa, Canta la Piedra?
Bueno, yo era una niña con 22 añitos que entré al programa, una niña de pueblo, también encantada de serlo, y no tenía ni idea de nada, o sea, jamás había tenido una experiencia televisiva, ni de una entrevista realmente pues, con una revista, una radio, ¿no? Sí que había hecho mis pinitos en concursos allí en el País Vasco, pero nunca podían llegar a lo que fue, ¿no? Operación Triunfo. Y a raíz de entonces, pues de ser esa niña tímida, un poquito, y lo reconozco sin ningún tipo de problema, tenía quizá la autoestima un poquito baja, ¿no? No me quería mucho, cosas de la vida, ¿no? De la infancia, sí, digamos, o de la niñez. Y al final, pues mira, yo a día de hoy me siento una mujer súper positiva, me quiero mucho, me adoro, todos valemos mucho y creo que es muy importante, ¿no?, de cara al público cuando eres un personaje público, el realmente transmitir esta seguridad. Si yo no confío en mi trabajo, ¿quién lo va a hacer, no? Así que yo estoy súper contenta con este cuarto disco, con mi experiencia, con mis 14 años ya a nivel profesional y sobre todo eso, soy una mujer madura, sé lo que quiero y lo que no quiero, que es súper importante en este mundo. Això potser és més important, sí, i tot de... Perquè, sí, Ainhoa, és important avui aquests concursos musicals a la televisió per ajudar aquests artistes que volen, sí, començar? Són importants? Por supuestísimo. O sea, nunca se va a poder repetir, creo yo, que lo que fue la gran plataforma mundial, ¿no? O sea, era Operación Triunfo 2, sí, igual que el 1 fue todavía mucho más, ¿no? A día de hoy ya pues hay productos que están un poco más quemados. Pero bueno, tenemos La Voz, por ejemplo, sí, que está ahora mismo muy efervescente, por decir así, y yo sí recomiendo a la gente que vaya allí y que pruebe la experiencia televisiva, ¿no? Y que sobre todo, importantísimo, los pies siempre en tierra y hay que entender que ir a un programa, incluso ganarlo, ¿no? No quiere decir un éxito seguro. Sí quiere decir tener la oportunidad de aprovechar esa oportunidad, ¿no? Y valga la redundancia, de que quizás de esa experiencia puede salir tu trabajo de vida o no, o puede ser una experiencia de vida para recordar, pero que se queden con lo bueno, que es lo más importante. Y es un bon dur, Ainhoa. Sí. Porque imagino que cuando surts de un programa así, tens, sí, moltíssima fama, ¿no? Sí, molta, sí, gent, sí, que sí, potser està més per interès que per altres coses. Sí, salen donetes y amigos por todas partes, han salido... Yo he estado casada sin saberlo, fíjate tú, estoy divorciada, he tenido hijos sin saberlo, pues imagínate. Sí, bueno, al final te tomas un poco con humor, ¿no? O sea, entiendes que... Yo, la época en que iba con escolta, la gente te arrancaba los... Sí, te arrancaba los pendientes, que ya algo tuyo, ven aquí, o sea... te tenían que sacar de las tiendas porque tiraban el escaparate, la gente se agolpaba, ¿no? Y... O sea, es un momento en la vida, un tiempo, y luego todo va bajando, es lógico, ¿no? Yo ahora puedo ir por la calle y la gente, pues, ¿cómo estás, Ainhoa? Oye, guapa, una foto, y pues lo interiorizas. Pero es verdad, en un principio de ser una desconocida, claro, a de repente, ¿qué ocurre? La gente me sigue por la calle, ¿qué pasa, no? El cambio es muy, muy radical. Sí. Claro, porque comentabas que tú eres una noia de poble, ¿no? Sí. Y de cop trobar-te amb aquesta situació, si més no, sí, deu xocar. Un poquito de miedito, sí. Sí, 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 un poquito bastante. O sea, yo además reconozco que tuve que ir a psicólogo, porque la experiencia más fuerte quizá ya no solamente fue el cambio, ¿no? Sino sobre todo la vivencia de los casi 7 meses, 24 horas con un micrófono, o sea, hasta en el baño de, oye, perdón, ¿no? ¿Será? Claro, o sea, es tu intimidad más personal compartida con toda la gente que está ahí oyendo los cascos diariamente, hora a hora, ¿no? Y sí, sientes un poquito de lo que es, tiene un nombre que ahora mismo no recuerdo, pero o sea, estás todo el día como perseguida, ¿no? Las cámaras y sales y sigues sintiendo esa percepción de, mira, la gente me está observando. Y es que es verdad, ya no hay cámaras, pero estás en la calle y todo el mundo te mira, estás comiendo y todo el mundo te mira, eres un punto de referencia y eres famosa, ¿no? Sí. Sí. Ainhoa, tornant a ADN, que ja se'ns acaba, clar, el temps d'aquesta entrevista, ¿hi ha concerts previstos, alguna gira? Sí. ¿Sí? Sí, 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 mira, bueno, realmente acabo de regresar ahora mismo, así como que va a sonar un poco raro, pero México recientemente, ajá, un mes entero allí, conciertos, Zamora, Michoacán, Guanajuato, Guadalajara, DF, pero también he estado en Ecuador un mes entero, también con conciertos con Daniel Páez, montando lugares, las Galápagos, maravilloso, bueno, increíble. Luego he estado en Puerto Rico, he estado en Miami, no he podido pasar. ¿No has parado? No, no he parado, no he parado y ahora estoy aquí ya en España por fin, de vuelta, y por supuesto, pues mira, el pasado fin de semana cantamos en Toledo, ahora me toca Barcelona, ya en unos días, otra vez Bilbao, otra vez Madrid, Galicia, bueno, no hay que parar, es verano, es la época de los músicos. Es ahora o mai. Ahora nunca. Ainhoa, ¿y on podem trobar el teu disc? Clar, mira, importantísimo, en las tiendas Corte Inglés o Mediamar de toda España, y ya para la gente que realmente lo quiera tener más personalizado, pues en mi página oficial, que es www.ainhoacantalapiedra.com, mi nombre y apellido, allí, sección tienda, van clic,
y lo pueden coger. Y yo se lo envío firmadito y calentito en sus casas. Perfecto. Doncs, Ainhoa, moltíssimes gràcies per venir a Contraportada, per transmetre's aquesta energia tan positiva, aquestes ganes de lluitar que jo crec que transmet. Gràcies. I moltes gràcies. A vosaltres, un plaer. Nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.